Ecuador acaba de vivir la primera vuelta de las elecciones más violentas de la historia del país, con el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, y de otros políticos y funcionarios en medio de la campaña. Luisa González y Daniel Noboa fueron los candidatos más votados y se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, en una elección marcada por el tema de la seguridad con el auge del narcotráfico que azota al país. ¿Quiénes son y qué proponen estos candidatos? Eso te lo vamos a contar en este video. Primero recordemos que estas son unas elecciones atípicas que ocurren de manera anticipada luego de que el actual presidente Guillermo Lasso activara en mayo pasado la llamada muerte cruzada con la que se convocó a nuevos comicios en medio de un juicio político en su contra. Si gana Luisa González, significará el regreso del correísmo al Ecuador, el movimiento que gobernó durante una década con el presidente Rafael Correa y que se identifica con el socialismo del siglo XXI. Es una abogada de 45 años y la única mujer en la carrera presidencial. En caso de vencer en segunda vuelta, se convertiría en la primera mujer presidenta electa en la historia del país. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta. Tiene una maestría en Economía Internacional y Desarrollo y una larga experiencia en la administración pública, pues ocupó varios cargos durante el gobierno de Correa. Entre ellos, secretaria de la Superintendencia de Compañías y viceministra de Gestión Turística. Su último cargo fue el de asambleísta por la provincia de Manabí, donde González, quien es madre soltera, se opuso a la legalización del aborto por violación que fue despenalizado en Ecuador en 2021 y que generó un intenso debate en el país. En campaña, ha apelado a los logros que consiguió Correa, el líder de su partido, Revolución Ciudadana, cuando estuvo en el poder. En un país que vive una espiral de violencia sin precedentes, González promete mano dura contra la delincuencia y fortalecer a la fuerza pública, a las fuerzas armadas y a los sistemas de inteligencia. Ha prometido luchar contra la corrupción, especialmente en el sistema de salud, y se comprometió a entregar créditos a familias endeudadas y al sector agropecuario, además de continuar con los subsidios al precio de los combustibles. González asegura que Rafael Correa será su principal asesor. Y esto por una parte le favorece frente al voto duro de los electores que son fieles al expresidente. Pero por otra parte, esa misma asociación le perjudica, pues un amplio sector de la población en el país se resiste al llamado correísmo. Recordemos que Correa vive ahora en Bélgica con asilo político y tiene una sentencia en Ecuador de 8 años de prisión por el caso Sobornos, un caso que él califica de persecución política. Pero la sorpresa de esta primera vuelta fue la que dio Daniel Noboa, quien pasó en un meteórico ascenso de estar muy abajo en las encuestas entre 8 candidatos al segundo lugar. Algunos piensan que el triunfo de Noboa, un empresario y ex legislador, es un síntoma del cambio generacional. En verdad que el pueblo ecuatoriano ha ganado, de que el candidato de la juventud, el candidato de las personas que buscan una esperanza, que buscan cambiar el Ecuador, de que buscan tener un cambio positivo para el país, han triunfado. El ascenso del empresario guayaquileño de 35 años se disparó desde el debate presidencial justo una semana antes de las elecciones y 4 días después de que ocurriera el asesinato al candidato Villavicencio cuando salía de un mitin de campaña, un hecho que conmocionó a Ecuador y que dio un giro a la campaña y a los resultados. De convertirse en presidente, Noboa sería el más joven de la historia del país, algo que para muchos también juega en contra del candidato, ya que en algunos sectores preocupa su falta de experiencia. Es hijo de 2 políticos conocidos en Ecuador. Su padre, Álvaro Noboa, es uno de los hombres más ricos del país e intentó ser presidente en 5 ocasiones. Su madre, Anabela Sin, es una doctora, asambleísta y legisladora de la última constituyente en Ecuador. Tiene un título de Ciencias de la Universidad de Nueva York y otro de Administración de Empresas. Su último trabajo fue el de asambleísta, donde también fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Es del candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional, donde hay grupos de tendencias diversas. Se presenta como un candidato nuevo en el sistema político y que quiere salirse de la dicotomía política que ha dividido a Ecuador en los últimos años entre correísmo y anticorreísmo. Muchos lo vinculan con la élite económica del país, identificada tradicionalmente con la derecha, pero él dice que no es eso lo que representa y que su voto es de izquierda y de centroizquierda. A diferencia del correísmo, que promueve un mayor gasto público, Noboa plantea unas cuentas públicas ordenadas y responsabilidad fiscal. Dice que cree en la libre empresa y propone una consulta popular para hacer reformas a la constitución actual en materia de justicia.
Justicia. Promete una reforma policial para luchar contra la inseguridad y brindar protección a jueces y que hará una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. Durante su época como asambleísta fue criticado por organizar y financiar un viaje a Rusia junto a otros asambleístas para estrechar lazos con ese país en guerra tras la invasión a Ucrania. Como son elecciones anticipadas en mitad de un periodo presidencial, los ecuatorianos tienen hasta el 15 de octubre para decidirse por uno de estos candidatos, que será elegido para gobernar por 18 meses. Si este video te ayudó a conocer más sobre los candidatos que van a la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador y entender un poco más el contexto de esta contienda, no te olvides de dejarle un like y de compartirlo. Déjanos también tus comentarios acá abajo y no te olvides de suscribirte a este canal si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo. Hasta la próxima. Chao.